se fue a la revolución. La encabezaba, señores, Ricardo Flores Magón, en contra de don Porfirio por su sexta reelección. En 1908 Ricardo Flores Magón con unos cuantos valientes hizo una sublevación. Quería quitarnos el yugo que tenía nuestra nación. En 1910 surgió aquel hombre de acción, cuando Francisco y Madero ganó la revolución y le exigió a don Porfirio saliera de la nación. El 1913 a Madero traicionó. Victoriano Huerta un cuartelazo le dio, asesinando a Madero, y en el poder se quedó. Pero muy pronto pagó aquella su mala acción. Don Venustiano Carranza ganó la revolución y a Huerta lo desterró cuando tomó posición. Hoy nuestro México es grande, vivimos en sana paz, gracias a los presidentes, con Cárdenas y otros más. Le ruego, sigan su ejemplo, tal vez sirva a los demás.